Hoy en Wine and Spirits Radio nos vamos hasta Quebec y Toronto. Iniciamos. Un vaso de vino en el momento oportuno vale más que todas las riquezas de la tierra. Le invitamos a degustar los mejores vinos del mundo en Wine and Spirits Radio. Viñedos, uvas, maridajes, bodegas, vinos y espirituosos. Con Daniel Sandoval y la participación especial de Diego Hernández. Qué buena música me pusieron hoy. Muchas gracias a Omar Machain por la selección musical, como siempre en este programa. Estamos en vivo, son las 12:05, bueno, ya con 6 minutos exactamente. Soy Daniel Sandoval, con el gusto de siempre llegar a todos ustedes a través del 91.5, Zona 3, un paso adelante. Y hoy, con mucho gusto también de presentar a Diego Hernández, que una vez más está en la ciudad de Monterrey. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí está Diego? Hola Daniel, encantado de estar aquí otra vez, enlazados. Y con un gran programa, además de excelente música. Así es, con un gran programa, porque ya ves que hemos iniciado desde hace algunas semanas estos recorridos gastronómicos y vinícolas por varias partes, varias grandes capitales del mundo, y íconos de la gastronomía y de los vinos, y pues era totalmente necesario también hablar un poco y estacionarnos en Canadá, ¿no? Y fíjate que Canadá, pues la verdad, no se ha hablado tanto en días, en años pasados, mejor dicho. Pero Canadá está surgiendo de una forma gastronómica impresionante, ¿no? Ya lo dijiste tú, gastronómicos, vinos, cerveza incluso, y algunos otros productos que se producen en esta región, de la que hoy hablaremos, porque no nada más es una ciudad, hablamos de dos, hablamos de Quebec y de Toronto. Sí, es correcto, hablamos de Quebec y de Toronto el día de hoy, y te agradezco mucho que te hayas enlazado con nosotros, y hoy vino a visitarnos a la cabina y nos trajo un regalo para el público, muy, muy interesante también. Ahorita les voy a contar qué es. Aquí está Ramón Hernández. ¿Cómo está, Ramón? Pues con el placer de estar nuevamente con ustedes. Buenos días, Diego. Saludos de Guadalajara. Buenos y pues días. Aquí estamos presentes para traerles lo que es la Biblioteca del Vino de Casa Madero, que es todo un juego completo de las fichas técnicas de todos nuestros vinos. Aquí está, y este se une a las botellas de los regalos de hoy. Tenemos, como siempre, las tres botellas de Casa Madero. En esta ocasión es un Cabernet Sauvignon 2016, y aunado a eso vamos a regalar también estas fichas técnicas de los vinos, que son todos, ¿no? Todos los vinos, toda la línea de Casa Madero ahí se encuentra presente. Miren, por un lado viene la foto del vino y viene el nombre, por ejemplo, Casa Grande, Gran Reserva, y aquí está la foto de la botella. Y por detrás está absolutamente toda la ficha, que viene la región, el país, en bodega, en cómo es en los sentidos, en vista, en nariz, en boca, y en la mesa, la temperatura de servicio, el maridaje con el que usted puede acompañar también estos vinos. Así que bueno, pues fíjese que la persona que se vamos a regalar, ¿cómo le haremos? Cuatro regalos entonces. Perfecto, ¿no? Entonces cuatro regalos, sí. Tres botellas. Sí. Y aparte y un ganador más las fichas técnicas. Que se lleve las fichas técnicas. Perfecto. Y a esa. Y se va a quedar una persona sin botella. Va a tener fichas, pero no vino. Así es. Muy bien. Pues le agrego yo una botella que tengo ahí guardada. Allá ves, de la cava de zona 3. De la cava de zona 3, que quedan ahí algunas botellas, le vamos a dar. También para que sean cuatro el día de hoy. Exacto. ¿No? Nomás porque estamos un paso adelante. Nomás así debe ser. Bueno, pues es la nueva imagen de Zona 3. Es nuestro nuevo eslogan. Gracias a ustedes, por supuesto. Bien, vamos a empezar con el... Primero, Diego, obviamente que nos hables un poco de este vino que tenemos en la mesa, este Cabernet Sauvignon sensacional. Definitivamente. Pues Cabernet Sauvignon es el vino con mayor experiencia de Casa Madero, hablando únicamente de la bodega, hablando de la variedad de uva. Pues es la uva más plantada, más cultivada a nivel mundial.
y es el vino, es la variedad más presente en los estilos de vino de cualquier parte del mundo, españoles, mexicanos, italianos, franceses. Entonces, pues esta variedad de uva es una uva que se adapta prácticamente a cualquier valle, es decir, que encuentra la facilidad de cultivarse de diferente forma en diferentes condiciones climáticas, pero pues en todo se presenta distinto. Uh-huh. En este caso, que es específicamente del Valle de Parras, pues bueno, lo que presenta es una variedad de uva muy aromática, muy floral, especias están muy presentes, uh-huh. y es un vino que ha sido muy constante. Desde su primer cosecha, hace muchísimos años, es el vino que más hemos cultivado en el valle, pues bueno, por algo es, ¿no? Bien dicen los viticultores que no debemos de explorar mucho más allá de lo que el viñedo nos lo permita, uh-huh. y pues Cabernet Sauvignon es una variedad que se desarrolla muy bien en todo. Si en el Valle de Parras, pues no ha sido la excepción, uh-huh. y además es una etiqueta que tiene pues bastantes medallas a lo largo de su historia, y pese a que ha habido otras variedades de uva, como la Shiraz, tal vez, o la Malbec, que han ganado popularidad, sí. pues el Cabernet sigue presente y no ha perdido su público, digamos, no ha perdido su esencia. Entonces, pues eso es una garantía completamente, ¿no? Así es, pues qué interesante es siempre escuchar todo lo que Diego nos tiene que decir del vino que tenemos en la mesa. En este momento vamos a subir a nuestro Instagram, vamos a hacer ahora un poco diferente. Mira, la cuarta botella y las fichas técnicas de los vinos de Casa Madero lo vamos a regalar exclusivamente a quien participe en Instagram. Perfecto. Para darle fluidez también a esa red social que ya poco a poco se ha ido también consolidando, al igual que el Facebook. El Instagram nuestro es Wine and Spirits Radio, así tal cual, Wine and Spirits Radio. En este momento estoy compartiendo la foto de las fichas técnicas, y aparte de esas fichas, que son varias, no sé cuántas serán, pero son bastantes, le vamos a agregar un plus que va a ser una botella. Pues va a ser una buena bienvenida para los integrantes de Instagram, la botella y las fichas técnicas. Así es, así que esperen nada más que suba yo la foto en este instante, ahorita que nos vayamos a la pausa, para no descuidar el micrófono tampoco, nos vamos a subir la foto para que usted pueda participar, pero también puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es el 33 18 80 76 41. Usted puede también ingresar al Facebook, donde ya varia gente está participando desde hace un momento que subimos la foto. En Wine Radio México, así es nuestra página de Facebook, ahí usted participa con su nombre y su nombre completo, obviamente. Y también Diego les va a recordar nuestras dos líneas telefónicas. Por supuesto, es el 3122-4200 y el 3122-4266. Muy bien, bueno, pues estamos listos entonces para empezar con el tema de hoy y vamos a primero preguntarte, Diego, tú has estado en Canadá, evidentemente, te enlazaste de hecho en alguna ocasión desde allá, y no sé si fue el año pasado, creo que sí, pero en esa ocasión me contabas tú lo mismo que me has dicho hace un momento, que estaba despuntando bastante, ¿no?, el mundo gastronómico ahí. Definitivamente, fue hace dos años la primera vez que me enlacé, uh-huh. pero la segunda, que fue el año pasado, justamente por ahí de septiembre, fue cuando me di cuenta justo eso que te comentaba, ¿no? Que va despuntando gastronómicamente de una forma impresionante, y no únicamente con restaurantes, es lo que más uh-huh. me sorprendía, porque con restaurantes, pues bueno, es de esperar que una capital o unas ciudades tan importantes de un país tan importante al mismo tiempo, pues desarrolle gastronómicamente en tema de restaurantes, uh-huh. pero no nada más eso, sino que ellos están creciendo en cultivo de vino, en elaboración de cerveza, en elaboración de otras bebidas como el gin and tonic. Y tal es el caso de un restaurante en la ciudad de Toronto, uh-huh. el que visité justamente, que es el restaurante 360, que sí. se encuentra en la Torre CN. Y al ser un restaurante turístico, porque la Torre CN o la CN Tower, para quien uh-huh. lo ubique, nada más tal cual, entonces es una de las torres más altas del mundo, uh-huh. y en esta torre, con una vista impresionante a Toronto, ahí me pude dar cuenta de justamente cómo es el despegue gastronómico del país y de la ciudad. ¿Por qué? Porque en este restaurante no utilizan ni venden ningún producto que no sea canadiense, número uno. Entonces eso pues te habla de que hay bastante, ¿no? Número dos, te habla de la calidad del producto, porque pues vaya, el restaurante tiene una categoría bastante alta. Uh-huh. Entonces el que no nada más sea producto regional, sino que también esté al nivel, una categoría de restaurante pues muy, muy vanguardista, muy comprometida, pues te habla también del compromiso de los productores. Claro. Y fue así la sorpresa que me llevé. Sí. Había una selección de cerveza, de vino,
de gin tonic. Uh-huh. Y en el tema de vino, pues esperamos generalmente de la zona de Niágara, uh-huh, que todos los vinos sean ice wine, ¿no? O que todos los vinos, uh-huh, sean, uh-huh, late harvest o cosechas tardías. Y no es así. Esa fue mi otra sorpresa. Claro. De hecho, en esa visita al restaurante, tuve la oportunidad de probar pinot noirs increíbles de Canadá, Cabernet Franc, también impresionantes, uh-huh, que pues bueno, ahorita lo mencionaré un poquito más a detalle, que claro, refleja cómo Canadá ya no nomás se preocupa por producir ice wine, uh-huh, uh-huh, y cosechas tardías, sino inclusive está enfocándose en la producción de vinos gran reserva. Así es. No lo dudo que lo vayan a lograr. No, ni yo, pero es que interesante es también uno darse cuenta, y es ahí donde aplica la de viajar, es lo que nos hace darnos cuenta de todo y estar en las ciudades. No es lo mismo leerlo que estar en las capitales y darse cuenta, Diego, de cómo lo que la idea que uno tiene de lo que la gente toma. Por ejemplo, nosotros estamos muy casados con ciertas ideas, ¿no? En Alemania solo se toma cerveza, en Canadá, como bien decías tú, puros ice wines. En México también puro tequila, y no es así, ¿no? Nos vamos y viajas y te das cuenta que es un panorama totalmente diferente de la elección en bebidas que tiene la gente. Totalmente, ¿no? Definitivamente pues viajar ilustra, pero también el probar. Sí, por supuesto. Cuando viajen, se vale que escatimen en todo, menos en la gastronomía local, porque es una experiencia que vas a recordar, ¿no? Los souvenirs, claro, pues como quieras, en estos días de un souvenir vale la pena, uh-huh, pero el irse de shopping y el a lo mejor no gastar en comida o no darle tiempo, porque no nada más el dinero, no darle tiempo a la gastronomía, pues en estos días ya prácticamente todo lo que quieras comprar de cualquier ciudad del mundo lo puedes, uh-huh, comprar en internet, sí, o claro, lo puedes pedir, o en la misma ciudad donde vivas, ¿no? Uh-huh. Más vale pues probar lo que no te puedes llevar, uh-huh, muy, ¿no?, bien, lo que no te pueden, lo que si te cuentan pues no vas a saber cómo es. Así es. Nos vamos a hacer la pausa, son las 12:16. Usted sintoniza Zona 3 en el 91.5 y regresando vamos a seguir con este viaje sensacional hasta Canadá, Quebec y Toronto el día de hoy. Con eso y con más regresamos a esto que es Zona 3. En Zona 3 avanzamos a paso firme. Síguenos el paso en redes sociales como Zona 3 Noticias. Un paso adelante. Estamos de regreso en la segunda parte de este Wine and Spirits Radio, en esta emisión de este sábado sensacional. Son las 12:21. Ya está ahora sí la foto en el Instagram. Ojalá que usted pueda seguirnos en Wine and Spirits Radio. Ahí está. Acabo de subir la foto. Y aparte de esas fichas técnicas, por cortesía de la cava de Zona 3, tenemos un Casa Madero Malbec. Es una cosecha 2015 y en estas fichas usted va a poder buscar ese vino y va a saber con qué lo va a poder acompañar. Y por aquí lo vamos, bueno, aquí está, son varias, son todos, son todas las botellas que existen en la bodega para que usted pueda participar y llevárselo a casa. Y también obviamente puede participar por las otras tres botellas de Cabernet Sauvignon si nos manda un WhatsApp al 33 18 80 76 41, o bien ingresa al Facebook del programa, que es Wine Radio México, y los teléfonos, como siempre, Diego se los va a recordar: 31 22 42 00 y 31 22 42 66. Y yo creo que ahora todo el mundo va a querer participar en el claro, Instagram, pues, con tantas opciones ahí, con esa bienvenida tan espectacular, pues claro que lo van a hacer. Mira, pues yo quiero agradecer de verdad mucho a la gente, porque ya vio Ramón aquí la participación impresionante que tenemos, de más de 1,800 personas que ven una publicación, y eso, bueno, lo agradezco de verdad muchísimo. Ya está mucha gente participando en el Instagram. Recuerdo, el Instagram es Wine Radio México. Bien, Diego, ¿en qué nos quedamos? Antes de eso, fíjate que yo le quiero mandar un saludo justamente a todos
todas las personas que nos sintonizan, con nuevos, pero también los que sábado a sábado claro. ya nos escuchan, porque tenemos una comunidad muy fiel. La verdad es que nos siguen cada sábado a sábado, nos sintonizan, y yo les mando un saludo a todos y cada uno, que a veces hasta tengo el gusto de conocerlos en la semana, uh-huh. y me dicen, oye, pues yo los escucho, y es la verdad, pues es lo que motiva que sigamos partiendo con ustedes esos temas, ¿no? Así es, muy bien. Nada más les recuerdo que ingresen su nombre completo en el Instagram, en los comentarios, para saber quiénes son, ¿verdad? Claro, por supuesto, para estar pendientes de ustedes también. Muy bien. Bueno, si te parece, nos adentramos ahora sí en el tema de Toronto y Quebec. Sí. Si platicamos, pues bueno, el país de Canadá pues es un país de mucha tierra, es bastante grande, ¿no? Uh-huh. Y su población es muy pequeña. Entonces, pues sus ciudades están muy concentradas en ciertas regiones. Y justamente Toronto y Quebec, pues son ciudades relativamente cerca, pero que pertenecen a dos de las 10 distintas provincias de Canadá. Por un lado tenemos la ciudad de Toronto, que es la capital financiera del país, ubicada en la provincia de Ontario, y por otro lado tenemos a Quebec, que es la ciudad antigua de Quebec, dentro de la provincia más grande de Canadá, que es justamente Quebec. Quebec es muy grande, o sea, si lo ponemos como si fuera un estado, que no es un estado, es una provincia, pues es inmensa, es la provincia más grande de Canadá. Y dentro de Quebec se encuentra la ciudad de Quebec, que es lo que particularmente me gustaría que hablemos hoy. Okay. ¿Y te parece, con qué prefieres iniciar, con Quebec o Toronto? Con Quebec está bien. Ok, pues Quebec es una ciudad sumamente antigua, muy conservada. Es una ciudad en la que se observa firmemente pues la participación europea o la conquista europea de... mucho arraigo, ¿no? Porque la construcción, pues, te puedes transportar, te puedes sentir en Alemania o en Suiza, porque justamente pues es una ciudad muy pequeña, con muchas colinas, y evidentemente, pues, con una gastronomía muy particular, donde aromas y sabores intensos es lo que vamos a encontrar en la comida. Vamos a encontrar mucha mostaza, vamos a encontrar queso intenso, papa de una forma impresionante, papa frita, horneada, vaya, de todas las formas que te puedes imaginar, y de comida, específicamente de proteína, pues encontramos mucho pato, muchas aves, ¿no? Sí. También, pues bueno, confirma esta parte de caza de aves de Canadá. Y en Quebec, justamente, ahí se produce, no tanto vinos, más bien se producen ciders, que los ciders son sidras, prácticamente, elaboradas a partir de manzana, pero con un estilo muy distinto, porque es, digamos, más refinado, no busca tanto ser dulce, de hecho busca ser complejo, y los vamos a encontrar de colores rojos intensos, naranjas, incluso cafés, porque algunas sidras incluso las le dan crianza en barrica en Quebec. Entonces imagínate una sidra que tiene crianza en barrica, pues el aroma es bastante, bastante intenso. Inicialmente es como si estuvieras catando una especie de vinagre de manzana, pero que posteriormente que volatiza el alcohol, pues te das cuenta que tiene un potencial aromático increíble y un sabor muy rico, justo para acompañar su comida, ¿no? Sí. Que es sumamente intensa. Pero definitivamente, pues bueno, no te tomas mucho más allá de una copa de este cider. Lo siguiente que me impresionó en Quebec, y justamente en el castillo del Chateau Frontenac, el Chateau Frontenac es un hotel icónico de la cadena Fairmont. Cabe mencionar que pues Fairmont es una cadena de mucho lujo a nivel mundial, que nació en Canadá. Entonces, en Canadá, justamente en la ciudad de Quebec, el edificio más imponente de toda esta ciudad es un castillo, antiguamente un castillo, el Chateau Frontenac, que ahora es propiedad de esta cadena hotelera. Y en esta cadena hotelera, en este hotel específicamente, en su restaurante, ofrecen una selección de vino blanco de la región, donde en este vino blanco pues el protagonista es, bueno, más bien los protagonistas son las variedades de uva, mucho más allá que las bodegas. De hecho, está interesante cómo llegas al bar y no te ofrecen una bodega, te ofrecen una variedad de uva y ya después te dicen la bodega. Te ofrecen Riesling, te ofrecen Chenin Blanc y te ofrecen Chardonnay, que son las tres principales variedades de uva que se producen en la zona colindante a Quebec. Entonces ellos, es curioso cómo con su clima, pues mayormente frío, en 80% al año, 70%, pues ellos producen vino blanco. Sí. Y también producen vino blanco
no precisamente el blanco que a lo mejor estamos acostumbrados en México. No es el vino blanco tropical, con aromas cítricos y sabores también un tanto cítricos, sino es el blanco seco, intenso, con mucho cuerpo. O sea, son vinos, en su mayoría, vinos blancos con barrica. Tres, seis meses, un año de barrica, y pues predomina en ese orden Riesling, Chenin Blanc y Chardonnay. En Canadá, la Chardonnay no es reina de la uva, es el Riesling y el Chenin Blanc. Entonces es impresionante, pues como ahí nos damos cuenta que la naturaleza pues realmente sí te va pactando lo que una casa produce, ¿no? No nada más la tendencia mundial. Y ahorita, en este momento, pues no, propiamente Canadá, y menos la zona de Quebec, es, digamos, pues una tendencia enológica. Pero yo no lo dudo que lo vaya a hacer. Van empezando, yo lo comparo bastante con algunas regiones de México que apenas están naciendo. Así se encuentra Quebec en este momento. Pero puede crecer bastante. ¿Por qué? Pues primero porque tienen tierra para aventar para arriba casi, y tienen también bastante agua, que pues eso es crucial para la elaboración de vino, ¿no? Para tener unas condiciones microclimáticas ideales, pero pues también tener agua. Entonces, eso, con eso me quedaría por la parte de producción en Quebec de vino, que es más orientado a los vinos blancos. Recordarás también el año pasado que estuvimos por allá, en septiembre te comenté que se lleva a cabo el Wine and Food Festival de Quebec. Cierto. Y en Quebec, de hecho, nos tocó una semana, el fin de semana que estuvimos justamente, empezó ese festival. Y pues es un festival muy pequeño, porque pues realmente la ciudad es muy pequeña. Pero al ser pequeño, pues te da la oportunidad de disfrutar al máximo. Y la verdad es que yo creo que de todos los Wine and Food Festivals que me ha tocado, yo creo que es el de más lujo que he vivido, incluso más que el de Aspen. Porque el de Aspen, por ejemplo, dicen que es de los más lujosos, pero hay demasiada gente. Es demasiada la gente, la multitud es enorme, entonces no tienes oportunidad de platicar con la gente, es muy grande. Y en el de Quebec, pues fue muy pequeño, estoy hablando que no éramos más de 300 personas. Sí. Pues imagínate tener a productores de grandes chateaux franceses, que sobre todo, pues con alianza con Francia, evidentemente por la presencia europea, pues van muchos productores franceses, y están ahí platicando con 10, 6 personas, y de repente dicen, oye, pues voy a comer y me voy a sentar a comer con ustedes porque quita las mesitas y no hay restaurantes porque así lo definió el festival. Entonces, pues te sientas con grandes productores. Ya me tocó ver personalmente al señor Maximilian Riedel, el propietario de Riedel, de las copas. Y ahí está el señor con su equipo y dio una plática para 25 personas y vaya después a comer al mismo food court, ¿no? Entonces yo les recomiendo a nuestros amigos, pues chivaritas, foodies de Wine and Spirits Radio, que deseen viajar a algún festival de gastronomía, pues si buscan algo realmente así, una experiencia completa, váyanse al Wine and Food Festival de Quebec. La verdad es que esa es la opción. Y sé que tenemos escuchas, bueno, que nos sintonizan también para el tema turístico, que tendremos también ya que hablar con alguna agencia que nos coordine para que se los lleven, ¿no? Muy bien, vamos a hacer la segunda pausa, ya son las 12:30, son las 12:31 exactamente. Le recuerdo que tenemos cuatro botellas de Cabernet Sauvignon 2016, Casa Madero, y una más para Instagram, que va acompañada de las fichas de las botellas de Casa Madero. Es un Malbec 2015. Esa es exclusiva para quienes participan en nuestro Instagram, que es Wine and Spirits Radio. Ya hay mucha gente participando. De verdad, muchas gracias por la respuesta. Y aparte del Instagram, usted puede también tener la oportunidad de participar en el WhatsApp 3318-807641. También en las líneas telefónicas que Diego les va a recordar en este momento. 3122-4200 y 3122-4266. Y también tenemos el Facebook del programa, que es Wine Radio México. Saludos a Jesús Adonai, Adriana Gutiérrez, Paola Berenice Bermejo, todos los que están participando en Instagram, Alejandro Delgado, José Trinidad Varela, Jessica Fernández, en fin, todos, gracias. Son muchos. No terminaríamos, Ramón. Es impresionante la gente que está participando. Muy bien, nos vamos a la pausa. Usted escucha Wine and Spirits Radio a través del 91.5 Zona 3. El vino está la verdad. Escuchas Wine and Spirits Radio. Visita zona3.mx. Continuamos en el 91.5 FM.
Estamos de regreso, de verdad que no quisiera yo quitar esa música extraordinaria que tenemos hoy. Está buena, ¿no, Ramón? Muy padre, muy padre. La música de Kino hoy en Zona 3. Bueno, pues vamos a continuar agradeciendo a toda la gente que está participando el día de hoy para ganarse estas tres botellas de Casa Madero Cabernet Sauvignon y en Instagram exclusivamente una botella de Casa Madero Malbec y las fichas de los vinos de la bodega. Así que bueno, el Instagram es, les recuerdo, Wine and Spirits Radio. El Facebook es Wine Radio México y el WhatsApp, donde usted también puede participar, es el 3318-807641. Diego le recuerda, como siempre, que tenemos también dos líneas de teléfono. 4200 y 3122-4266. Se cortó un poquito la primera, es 3122-4200. Bien, bueno, pues tenemos todas las líneas de comunicación a su disposición. Continuamos, Diego, con el tema tan interesante de Quebec. Sí, por supuesto. Y pues bueno, Quebec, ya lo decía, es una ciudad bastante pequeña, pero increíble para caminar y para disfrutar. Ya hablé un poquito de los vinos. Ahora, ¿qué parece? Voy a hablar más de la gastronomía. Y es que la gastronomía en Quebec, pues sí son bastante exóticos. Vamos a encontrar esta parte comercial, digamos, como de la comida rápida, sí, pero la verdad es que lo que domina es realmente la cocina un poco más local. O sea, de hecho, las marcas de restaurantes, pues no son así para nada franquicias. Son casas canadienses, marcas canadienses más bien, y de restauranteros muy locales. Se nota, a pesar de ser una ciudad de bastante, pues de bastante categoría internacional, se nota como si estuvieras en un pueblito. Pero yo creo que es el modelo ideal de pueblito, ¿no? En el que el productor pequeño tiene la posibilidad de estar en un escaparate internacional. Y en los restaurantes, pues vas a encontrar, por ejemplo, hot dogs, pero hot dogs de jabalí. O de pato. Inclusive en los restaurantes, pues a lo mejor encuentras el mismo menú que en un restaurante más básico, en un restaurante más premium, por ejemplo, pero con una categoría de nivel de ingredientes un poquito más intensa. Ya lo decía, ¿no? Pato orgánico de una granja en Quebec, donde únicamente producen 100 patos al mes, ¿no? Un ejemplo, ¿no? O sea, cosas así muy, pues muy dedicadas al campo, ¿no? Para hacerle honor al ingrediente. Y eso es Quebec prácticamente, ¿no? Ya lo decía también, pues a los foodies, a los viajeros, si quieren ir a disfrutar un festival de gastronomía y de vino de una forma, pues más allá de lo tradicional, Quebec es la opción. La verdad es que ellos tienen un increíble festival y además vienen pues bastantes personalidades. No sé quién va a ir en este año, en esta ocasión, pero pues el año pasado ya lo dije, ¿no? Estuvo Max Riedel, estuvo Philippine Rochy, que es la señora a cargo de toda la dinastía de la baronesa Rochy, realmente, ¿no? Y si soy estricto en mi pronunciación, pues es la baronesa Philippine Rochy. Es un evento increíble. Eso es Toronto, Quebec. En la provincia de Quebec, estoy hablando específicamente de la ciudad. Y en tema de cerveza, chiste que en cerveza, yo no me considero un experto, sí un fan, pero sé que su calidad de cerveza es increíble. Tiene un estilo más que alemán, bavárico. Esto quiere decir que son un poco más, no son tan estrictos en su tema de recetas como a lo mejor lo es Alemania. Sí permiten algún tipo de adición de ingredientes para infusionar la cerveza, pero sí, tampoco son tan explorados, o sea, tampoco exploran bastante. Por ejemplo, pues enfocan un poquito hacia la miel maple, ¿no? Para darte un ejemplo. Y si hablamos de maple en la cerveza, pues tendríamos que hablar también propiamente de maple, o del jarabe de maple canadiense, ¿no? Y me gustaría tocarlo porque, bueno, pues es Wine and Spirits Radio, pero también tenemos un toque gourmet. Claro. Para conocer, pues para poder cocinar con el mi maple, pensaremos a lo mejor que es únicamente para cosas dulces. Y la verdad es que no. La verdad es que la miel o el jarabe de maple lo podemos disfrutar en todo tipo de platillos,
y se lleva muy bien con tocino, por ejemplo, uh-huh, o con cerdo, o con pato, y de forma salada, no únicamente como que hay algo dulce salado, sino salado, salado por tener. Y yo los invito a que vean en estas plataformas de videos, de películas y series, en la más conocida de todas está una serie que habla sobre la economía de los países, y en un programa hablan específicamente del jarabe de maple, de cómo es tan importante para Canadá, que tienen inclusive reservas protegidas, uh-huh, protegidas como si fuera oro, de maple, para que no fluctúe el precio de la miel maple, ¿no? Y es que el cultivo, o más bien la cosecha, la extracción del miel maple, necesita de un permiso federal. Imagínate, si tú quieres elaborar miel maple, tienes que conseguir un permiso federal para poder extraer de los árboles esta miel maple. Y para quien no conozca, a lo mejor quien ya lo sabe, pues si les pasa un poquito, y quien no, para que se imaginen cómo es. Yo la verdad no tenía idea de cómo se obtenía la miel maple hasta que tuve el gusto de visitar una casa de azúcar, que así se le llama a su lugar, el jarabe de maple. Pues el maple es un árbol muy grande, relativamente delgado, muy frondoso, muy lleno de hojas, que evidentemente pues aguanta la vida del clima canadiense. Y se le hace una perforación al tronco, donde se le introduce para una especie de sangrado, y el sangrado gota a gota te llega a generar hasta 10 litros al año. Entonces tú ves los árboles con cubetas metálicas alrededor, y es justamente lo que está haciendo, ¿no? Digamos que perforan el tronco y extraen de adentro del tronco el jarabe de maple para que salga por ese tubo que está perforado y que caiga a la cubeta. Ya que cae en la cubeta, pues a lo mejor pensaremos que ya sale con el color café, el color maple que es característico, y no, realmente sale completamente cristalino, es como si fuera agua. Y esta agua, esos 10 litros que se tienen aproximadamente anuales por cada árbol, esos en la casa de azúcar los transforman. Lo primero es que lo hierven y le dan un proceso de ahumado con justamente también maples que ya son viejos, que ya no pueden vivir, y lo van reduciendo poco a poco hasta que esos 10 litros de jarabe de maple se convierten en no más de 500 mililitros, uh-huh, de jarabe de maple al final de todo el proceso. Entonces imagínate que pues un árbol prácticamente nada más produce medio litro, a veces menos, dependiendo la edad del mismo árbol, anual. Entonces pues vaya, que es un cultivo pues bastante de trabajo, de espera también, porque un árbol tarda aproximadamente 40 años en poder dar constantemente una producción de miel, de jarabe de maple, ¿no? Porque no es miel, es un jarabe. Uh-huh. Entonces, a partir de aquí, pues la gastronomía quebecoa prácticamente incluye, pues con ese orgullo, miel maple en todo. En entradas, en ensaladas que tienen un poquito de frutas o de verduras que son muy amargas, y le agregan un poquito de jarabe de maple, y sabe bastante rico. En platillos fuertes, pues prácticamente lo ayudan para terminar el plato, ya lo decía, un jabalí, algo con cerdo, algo con pato, también lo utilizan en los salseos y en los postres, que ni siquiera como un buen acompañante. Es interesante cómo en esta parte de Canadá, pues el jarabe pues es tan importante, y lo utilizan en todo prácticamente, ¿no? Uh-huh. Así es. Con ese sabor nos vamos a ir a la pausa, la última pausa, ya son las 12:46, y regresamos a esto que es Wine and Spirits Radio. Zona 3, evolución paso por paso. Somos la estación del reporte vial. Zona 3, un paso adelante en el 91.5 FM. Wine and Spirits Radio. Conocimientos añejados en barrica. Continuamos en el 91.5 FM. Zona 3. See you.
Me dejaron la mejor canción para el final. Qué excelente canción esa. Se me antojó ahorita con esa canción estar frente a Niagara Falls. Imaginan, con un buen vino. Diego, ¿qué vino? ¿Con qué vino maridas tú a las cataratas del Niágara? A ver, dime. ¿Con qué te gustaría estar contemplando el Niagara Falls en este momento y escuchando esa canción de King? Híjole, acabas de tocar una fibra. No, hombre, pues la verdad, con un Pinot Noir. Canadiense, okay. Definitivamente un Pinot Noir o con un Cabernet Franc con un poquito de barrica es lo que me gustaría estar disfrutando esa vista de las cataratas, impresionante también. Así es, muy bien. Pero pues que hablando de eso, podría estar viendo las cataratas de Niagara, pero si me preguntas, sí, creo que preferiría estar en Toronto, uh-huh, viendo los grandes lagos, uh-huh, en la Torre CN, justamente, ¿no? Que si te parece, pues es nuestro tema de este bloque. Ok. Toronto, ya quedó mucho, muy poquito espacio, pero ya platicamos con en su medio de su cava. Uh-huh. Es interesante cómo en Toronto tienen la cava más alta del mundo. Y es la cava más alta del mundo porque se encuentra justamente en la Torre CN, que la Torre CN pues es el ícono de esta ciudad, la capital de Ontario, el distrito, es uno del distrito más grande, pero definitivamente el más importante en cuestiones económicas. Y Toronto, pues prácticamente Toronto es un Nueva York. Toronto es una ciudad que puedes comparar fácilmente con Nueva York o con Chicago, porque tiene mucha cultura, tiene mucha dinámica de todas partes del mundo, tiene sus distritos, tiene la parte china, la parte generalmente oriental, tiene incluso una parte un poco más latina, y está muy definido. Entonces tú tienes pues prácticamente gastronomía de cualquier parte del mundo, pero también los canadienses, pues aunque no tienen una cocina como tal propia de ellos, sí consumen bastante sus ingredientes. Uh-huh. Y particularmente en Toronto, en Ontario, mejor dicho que Ontario, es donde se encuentra la región más importante de producción de vinos de Canadá, es donde también se encuentra Niágara, ¿no? Y muy cerca de Toronto, pues Niágara es aproximadamente a 2 horas de Toronto, se encuentra la zona de cultivo, no nada más las cataratas de Niágara, de este distrito, y se llama Niágara on the Lake. Uh-huh. Y se llama Niágara on the Lake porque justamente está a un lado del lago que desemboca en las cataratas de Niágara. Entonces, más o menos, si son 2 horas de Toronto hacia a las cataratas de Niágara, estamos hablando que son 2 horas y media, cuando mucho, hacia Niágara on the Lake. Y Niágara on the Lake es un paraíso para los xenófilos, porque tiene una extensión importante de viñedo, pero de una forma muy 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 sencilla, muy muy bonita, pero muy bien establecida. Y ahí te vas a encontrar vinícolas como Perler State, o como Pilteri, o como Maison du Fromage, sí, que son vinícolas arquitectónicamente increíbles, uh-huh, muy elegantes, muy bonitas, pero además con un paisaje impresionante. Pocas veces he visto viñedos tan bien cuidados, tan bien orientados. O sea, parece que es un jardín, no parece que sea en una zona de cultivo. Parece que los pusieron justamente para atraer turistas a que disfruten el paisaje. Pues imagínate que llegas a la bodega, no necesitas reservación, te puedes sentar en sus terrazos, estás tomando algo de vino de la región de Ontario, que ya lo dije, no nada más tienen ice wines, también tienen vinos blancos con barrica increíble, tintos potentes, y tienes de fondo el lago que desemboca las cataratas del Niágara, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es una experiencia increíble, y que además, en el centro de visitantes de la zona del Niagara on the Lake, está bien padre porque tienes un estacionamiento fuera de la ciudad. Entonces le piden ellos que a la gente que no vive en la ciudad, que no meta sus carros para que no se llene de carros y no colapse y la zona, porque es muy pequeña, también es una ciudad muy, muy pequeña, casi parecería villa, ni siquiera pueblo. Y te recomiendan que utilices el transporte público, que es un camioncito bastante bien establecido, muy puntual, muy puntual en sus trayectos, o que agarres una de las bicicletas y traes así de las bicicletas, uh-huh, a los viñedos y llegues entre viñedo y viñedo en bicicleta. Entonces imagínate que vas con tus amigos, con su familia, y en lugar de transportarte en un carro, pues aparte que van tomando, pues te vas en bicicleta,
y vas de viñedo en viñedo disfrutando por un lado el lago, por otro lado tienes a los viñedos, ¿no? La verdad es que es una experiencia sumamente atractiva. Y como tal, la ciudad de Niagando Lake, pues es muy bonita, tiene restaurantes pequeños, pero muy elegantes, con una selección de vino extensa. Ahí sí ya tienes un poquito más de vino francés. No, en Canadá sí no vas a encontrar canadiense, pues lo que vas a encontrar es francés. Mexicano definitivamente no, muy poco probable, y no es de esperarse que haya vino mexicano, más bien pues de la región, evidentemente, pero con gran cocina. Y Toronto, pues creo que es un especial como tal, porque Toronto, te decía, está sorprendiendo a nivel gastronómico, que chefs como Daniel Boulud o como Thomas Keller están abriendo restaurantes en esta ciudad. Es una ciudad que atrae turistas de todo el mundo, pero también el local busca experiencias gastronómicas increíbles. Y Toronto pues también tiene su ciudad escondida. Y la ciudad escondida, justo porque hace mucho frío en el invierno, pues la ciudad escondida es una plaza que está en un nivel subterráneo, y que en una plaza tú esperarías encontrar pues únicamente fast food o comida muy muy sencilla, y no. La verdad es que ya están abriendo restaurantes de alta categoría en la parte de toda ciudad escondida para pues ofrecer a todo el mundo en cualquier punto una muy bien. Diego, el tiempo se acabó, y quiero aprovechar para, antes de irnos, mandarle un saludo a Enrique Arellano, que dice que están cumpliendo 10 años de casados y su esposa le manda un saludo. Nosotros también, ojalá que lo disfruten con un buen vino, y muchas felicidades, Enrique Arellano. Gracias a todos por escucharnos, Ramón. Ahora te va a tocar, pues, a ti. Mira, pues qué forma de dar la bienvenida a los integrantes de Instagram, ¿no? A los seguidores de Instagram, de con esos dos premios de los seguidores de Instagram. Ramón tiene la lista completa ahí y nos va a dar el nombre del afortunado ganador, que se va a llevar una botella de Malbec y las fichas técnicas. ¿Quién es? Pues felicidades a Alejandro Delgado. Ok, Alejandro Delgado es ganador de Instagram. Diego, dime el número del 1 al 56. Esto es Facebook. El número 27. El número 27 corresponde a Octavio Villagrán Lorenzana. Octavio Villagrán Lorenzana. Ramón, del 1 al 60. Esto es WhatsApp. El 10. El número 10, Tere Esparza. Y finalmente, de llamadas, Diego, del 1 al 27. El número 21. El número 21 es José Guillermo Martínez. Felicidades a todos, ya el tiempo nos consume. Gracias, Ramón. No, gracias por estar aquí nuevamente con ustedes. Diego, muchas gracias, que tengas buen fin de semana. Un gusto, nos vemos el próximo fin de semana, igualmente a todos. Y nos vamos a Cuba el próximo fin de semana, no se lo pierdan. Wine and Spirit Radio. La información puntual cada hora. Canal Continental de Noticias. Gobernador tiene que darle presupuesto a la Fiscalía de Desaparecidos, asegura diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Basura que generan los ciudadanos, lo que más colecta el CEAPA durante limpieza de alcantarillado. Para que funcione y pueda haber certeza para la ciudadanía, el gobernador del estado tiene que encontrar la manera de dotar de presupuesto.